mila bederatzen dero logita mabi urtean erabakitzen dugu hori egitea. Entonces se descartó el secuestro y se decidió ejecutarlo. Si no ha sido Franco, por lo menos ha sido el segundo. Escrito que los miembros del comando Chiquilla de ETA volvieron del revés el futuro de España. El 20 de diciembre de 1973, un comando hacía saltar por los aires el coche blindado del almirante Carrero, que en aquellos momentos era, en muchos aspectos, más importante que el propio dictador. Todos coinciden en que con esta acción el régimen franquista comenzaba su agonía. En Euskadi el año comienza con el secuestro de Felipe Huarte, miembro de la dinastía más poderosa de Navarra. Su empresa, favorecida por la dictadura, había participado en la construcción del Valle de los Caídos, en la que se utilizaron como obreros a prisioneros políticos. La familia controla directa o indirectamente algunas de las empresas más importantes de Navarra.
directivo de una de estas empresas, Torfinasa, finaliza el año 1972. La dirección se niega a conceder mejoras y cuando los trabajadores inician el paro el 17 de noviembre, los Huarte, curándose en salud, conceden mejoras al resto de sus empresas para evitar que se produzca un paro de solidaridad y mandan cartas de despido a los 140 obreros de la plantilla. La fuerza pública interviene, pero el paro continúa. De ETA penetra en Villa Adriana, domicilio de los Huarte, llevándose al empresario en su propio coche. Los secuestradores exigen como condición de su puesta en libertad el acceder a las reivindicaciones de los obreros. La dirección cumple al día siguiente esta condición. Los obreros de Torfinasa vuelven al trabajo y reanudan las negociaciones del convenio. Ekintza horren jatorria aurreko urtekoa da, 1972 urtean erabakitzen dugu hori egitea. Ba, zergatik funtsean azkeneko hilabetean azaro aldean edo ja greba bortiz bat hasi zen eta luze iraun zuen azaroan eta abenduan, oker ez banago. Eta bueno, langileek egiten zituzten eskaerak benetan ez ziren oso eskaera gogorrak eta baina enpresaren planteamendua izan zen benetan gogorra eta itxia. Orduan grebak luze iraun zuen eta gu horren begira edo horri begira geunden pizka bat ikusteko nola mugitzen ziren, nola bilakatzen zen greba eta bar. Gure planteamendua garbia zegoen. Ezin genuela horretan sartu greba berez oraindik espektatibekin eta beraiek lorturiko zerbait emaitzak oraindik espero egiteko baldin bazeuden, ezta? Gure planteamendua zen bakarrik greba horren amaiera ikustean edo baina hori emaitzak lorturik gabe eta bakarrik ondoren eta azkeneko momentuan eta sartuko ginela. Eta azken finean hori gertatu zen. Pero otra condición retrasa la liberación de Huarte. El pago de un rescate de 50 millones de pesetas. Tras la entrega de esta cantidad, Huarte es puesto en libertad. En una de sus publicaciones, ETA afirma que esta acción no es sustitutoria de los métodos clásicos de lucha obrera, sino por el contrario, es de apoyo y complementaria. La acción de ETA no consigue la unanimidad de las fuerzas políticas que actúan en Euskadi, ni siquiera la de todos los obreros de Torfinasa. Las comisiones obreras de Navarra no ocultan su malestar. ORT, que en el seno de ellas tiene vara alta, afirma. Ya se bastan las comisiones obreras de Navarra para resolver los problemas de los trabajadores de Torfinasa. ¡Compañeros! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! También critican el secuestro, el movimiento comunista y el Partido Comunista de España. Bai, gogorrak izan ziren, leporatu ziguten hori langileen mugimenduaren ordezkapena edo egin nahi genuela, eta gure planteamendua etzen horrela udarik gabe, eta, bueno, nik logiko, oso logiko ikusi nituen kritika gogorroiek, garaiaetan, oso logiko ikusi nituen, eta benetan nik enuen pentsatzen, keskatu behar ginela horregatik, baizik eta oso normala zen azken finean beste erakunde batzu ziren eta nola baiteko lehiaketa zegoen horrean nor sartzen zen mugimendu batean edo, ezta? Nik ez dut uste hori kaltegarri izango zenik gero langileen mugimenduarentzat alderantziz baizik. Hortik aurrera Nafarroako langileen mugimendua bortitzago oraindik jarraitu zuen. Ez dut esango
ekintza horrengatik izan zenik, baina gutxienez ekintza horrek ez zion inolako oztoporik jarri horre. Bestalde, fabrika horretan bertan, entrepresa horretan bertan, hortik aurrera, benetan sendotu zen sindikalismoa, sindikalismoa bertzalea izan zen gaur arte. Yo creo que entonces se vivía en el movimiento obrero, en el movimiento sindical, se vivían las cosas de forma muy diferente actualmente. Entonces, si bien es cierto que las direcciones de algunas organizaciones sindicales, Comisiones Obreras en concreto, que aglutinaba al movimiento sindical, y algunas organizaciones políticas condenaron el secuestro, sin embargo, en el movimiento obrero, yo creo que entre los trabajadores se vivía de una forma diferente. Se veía, y ETA en aquellos momentos se veía como un movimiento que seguía y que empujaba en la misma dirección, es decir, luchar contra la dictadura, luchar por las reivindicaciones democráticas, por una democracia plena y por los intereses de los trabajadores y trabajadoras. A partir de aquí, en la propia ETA se irán materializando dos corrientes de opinión divergentes. Una, que considera que las acciones armadas deben ser realizadas en apoyo de las luchas de masas. Y otra, que encuentra justificación al activismo armado en sí mismo, como elemento que provoca las disensiones internas en el régimen y, por tanto, lo debilita. Estos planteamientos irán produciendo lentamente un alejamiento entre el Frente Obrero y el Frente Militar de ETA. Navarra condenan este hecho. Sin embargo, 20 sacerdotes navarros firman una homilía en la que afirman lo siguiente. El hecho del secuestro del señor Huarte ha sido tratado exhaustivamente por todos los que hoy y aquí pueden hablar en público. Autoridades civiles y religiosas, diputación, obispado, alcaldía, han condenado el acto de violencia que supone secuestrar a una persona. Pero no han dicho ni una palabra de la violencia que oprime al pueblo, y de las circunstancias que han provocado este acto violento. Reaccionaron mal, incluso el obispado, ¿eh? Y estaba entonces de obispo un obispo que era muy aceptable, como Larrauri. Pero claro, el juego tampoco era el mismo, el de un obispo y el nuestro, ¿no? Y me acuerdo que la comentaron como muy mal. El vicario general, que ya no vive, y con todos los respetos, recuerdo que dijo que nosotros, en la jerga que había entonces litúrgica, ¿no?, el paso de la palabra, de la parte de la palabra a la misa, pues a la misa propiamente dicha, era el paso de la palabra al rito, ¿no? Y que nosotros, la expresión que empleó fue muy curiosa, porque dijo que nosotros habíamos hecho en vez de un paso al rito, que habíamos pasado al reto, habíamos hecho el paso al reto, porque era una carta o una homilía como muy dura, como muy directa. Me acuerdo aún el fondo del argumento que hacíamos, porque reaccionaron contra el secuestro de Huarte, pues el gobernador de entonces, el alcalde de entonces y el obispo de entonces, y nosotros hicimos un argumento como muy curioso. Decíamos que ninguno de los tres podía hablar demasiado, pues, de eso, o decir eso, porque ninguno de los tres representaba al pueblo, supuesto que no había sido esto elegido por el pueblo. Y el obispo montó un poco en cólera y dijo que eso era, teológicamente hablando, que eso era una blasfemia, porque el obispo no tiene por qué recibir el nombramiento del pueblo. Pero así lo pusimos ya, y así costará, me imagino, que en la historia también. El Partido Nacionalista Vasco tercia en la polémica criticando a los obispos y hace pública una nota en la que, entendiendo que el llamamiento a la liberación de Huarte forma parte de su acción pastoral, su voz autorizada debió alzarse ante hechos recientes ocurridos en su misma archidiócesis, como son el asesinato de los jóvenes John Goicoechea y Juan Antonio Arango. Pero el movimiento obrero navarro no ha alcanzado todavía su cima. El año 1973, los trabajadores navarros hacen una vez más de pioneros, abriendo cauces de lucha inéditos hasta entonces en el Estado. A principios de mayo de 1973, comienza una huelga en motor ibérica como colofón a dos años de tensiones. Como muestra de solidaridad, se llama al paro general, que es seguido unánimemente. El polígono de Landaven, en el barrio de San Jorge,
en San Juan, Echevacoy, en las industrias de la carretera de Zaragoza, la huelga es general. El movimiento se extiende a las poblaciones de Irurza, Zubiri, Huarte, Estella, Tafalla, Lumpier, Alsasua, y gana a la totalidad de las capas de la población. Paran los administrativos, los pequeños comerciantes no abren sus tiendas en señal de solidaridad. Los bares mantienen las puertas cerradas. Por primera vez desde la Guerra Civil, la huelga en Navarra es general. El arzobispo de Pamplona permite a los huelguistas de motor ibérica que se reúnan en la iglesia de San Salvador, describiéndolos como un grupo de hombres honrados y pacíficos cuyo comportamiento dentro del templo ha sido irreprochable. Importante es el conflicto, que la Diputación Foral de Navarra ofrece empleo a los 14 despedidos y el Consejo de Empresarios de Navarra fuerza a la dirección de Motor Ibérica a hacer concesiones, pues su intransigencia está poniendo en peligro los intereses de conjunto del empresariado navarro. En ETA, durante el año 1973, reina la calma que presagia la tormenta. Sin embargo, en la primavera, Eustaquio Mendizábal, más conocido por Chiquía, murió de un tiro en la sien cerca de la estación de Algorta, a las 6:30 de la tarde del 19 de abril de 1973. Había cogido en Bilbao el tren que le llevaba a Plencia y se despidió de dos amigos un día gris, plomizo, con un aire pesado e irrespirable. Oraintxe Bilbo zikinonetan hilko gaituzte. En este Bilbao sucio todavía vamos a morir. Tras la muerte de Eustaquio Mendizábal, cuyo funeral vemos en estas imágenes, y la captura de Zabarte en el mes de septiembre, la prensa del régimen canta victoria una vez más y anuncia la definitiva desarticulación de ETA. Del interior. El grupo de Bélgica, que defiende ciertas posturas sácratas, en el que se encuentra López Adán, Belza, queda fuera de la organización. Se acepta la reivindicación de la independencia, que se califica de necesaria para la salvación vital del pueblo vasco. Asamblea no se dan definiciones ideológicas. Estas se posponen a los frutos de un plan de formación a dos años vista. Se establece cierta coordinación entre el frente militar y la organización política, aunque en la práctica no se consigue, y el frente militar cobra una autonomía real. Posturas de los que defienden una única organización político-militar,
doctrina de los que propugnan dos organizaciones, una política y otra militar, completamente independientes, empiezan a bifurcarse, aunque ambas se mantienen unidas aún ante el Frente Obrero. De año se empiezan a percibir los primeros síntomas de la reanudación del activismo. El 6 de diciembre de 1973, momentos antes de la muerte de José Echeverría y José Luis Pagazaurtundúa, una nueva explosión incendia el club en el que se reúne la más encopetada sociedad vizcaína. El Club Marítimo de Labra tendrá que ser reconstruido totalmente. En el Hotel Orly de San Sebastián estalla otro artefacto. En Beasain vuela al explotar una carga de dinamita el coche de un guardia civil. Y en Oyarzun estalla una bomba en un bar de confidentes. Esta fase culmina con una acción que va a modificar profundísimamente la evolución y el futuro del régimen franquista. La muerte en atentado el 20 de diciembre de 1973 del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. Carrero Blanco, brazo derecho de Franco desde 1940 y garantía de la continuidad del franquismo, había sido nombrado vicepresidente del gobierno en 1967, en sustitución de Muñoz Grandes. Creo que fue la desembocadura de un proceso normal. Es decir, el almirante Carrero Blanco fue primero subsecretario de la presidencia, sin ser ministro. Luego pasó a ser ministro de la presidencia. Luego fue vicepresidente del gobierno. Entonces, creo que estaba cantado, digamos, en una expresión vulgar, que el primer presidente del gobierno en vida de Franco iba a ser él. El 1 de mayo de 1973, el policía Martínez es muerto en Madrid, según la versión oficial, por militantes del FRAP. Fuerzas de extrema derecha se manifiestan llevando pancartas en las que se lee: "Basta ya de gobiernos débiles". Carrero Blanco es nombrado el 9 de junio presidente del gobierno. En el cambio ministerial del 12, la representación del Opus Dei queda muy debilitada. La represión alcanza a todo tipo de actividades. A comienzos de julio, el cantante catalán Joan Manuel Serrat es conducido al gobierno civil de Pamplona por la policía gubernativa al finalizar su actuación en una sala de fiestas de la ciudad. Se le acusa de haber hecho referencia a las huelgas que en aquellos días se extienden por la región. El 2 de julio se celebra en Santander el Consejo de Guerra contra los supuestos responsables del secuestro del industrial Huarte. El tribunal está presidido por el coronel del Regimiento de Infantería San Marcial. Como defensores actúan los abogados Ruiz Eberio, Castells, Pagués y Fernando Mújica del Colegio de San Sebastián, y Muro, Melaza y Urbiola de
del Colegio de Pamplona. En ese Consejo de Guerra lo inicié defendiendo a 5 procesados. En el acto de la vista defendí a 2 y acabé procesado. Con orden de búsqueda y captura, lo cual provocó para primero mi detención primera en el mismo mes de agosto del 73 y mi posterior paso de frontera hacia el exilio, con la correspondiente orden de búsqueda y captura y petición fiscal de 16 años, recuerdo, y cosa que naturalmente no resultaba nada agradable aceptar. Por lo tanto, cogí el camino del monte y a esperar a la muerte del dictador. El proceso se siguió, bueno, muy normal, digamos, dentro de lo que es la jurisdicción militar. Y como nota a destacar, el final fue realmente, no sé cómo calificarlo, pero no apoteósico, pero a lo mejor en esa línea, ¿no? Los procesados renunciaron, gritaron, se formó un considerable escándalo y así terminó el proceso. La sentencia condenatoria, prácticamente a las mismas penas que había solicitado el auditor militar, 16 años, creo que era alguien 15, 16, 20, hasta 30. El año 1973 se ve también sacudido por un amplio movimiento de los presos antifranquistas que protestan contra unas condiciones de vida deplorables, agravadas por una política de represión y persecución. Este movimiento de protesta y rebelión será secundado más tarde desde la cárcel de Zamora, donde 8 sacerdotes, 7 vascos y Francisco García Salve, vinculado a las comisiones obreras, purgan largas penas de prisión. Se suceden las protestas hasta que el 6 de noviembre de 1973, 4 de ellos, a fin de llamar la atención, queman sus enseres en señal de protesta, iniciando una huelga de hambre. Tengo pensatu genuen, zulua egin, digues egin behar genuela, ez? Da hori, esen ondatera, eta orduan barriro pentsatu genuen, ba, gu apurtu ingo dugu kartzela, eta goze huelgan aziko gara. Da, hori, erabaki hartu, da, iritsi zen ineguna, ba, apurtu genuen kartzela guztia, erre genuen, eta gero hasi ginen goze huelgan. Goze huelgan amagostegun edo eginda, atera gindu esan Madrilera, zerera, Txankarabantxeleko enfermeriara, eta ba, informatu ziguten, ba, bai ez, konponduta dagoela asuntu, eta handik joango ginela, ba, beste toki batzuetera, eta Zamorara ja gehiago eskinela joango. Baina, ba, bildu zen ministruen kontseilu eta arabaki zuen, ba, gu barrero kartzelara, Zamorara joat, eta Zamorara eman gintu zen. La operación Carrero Blanco empezó antes de terminar el año 1972. 2 militantes, Pérez Beotegui, Wilson y Beñarán Ordeñana, Argala, recibieron una confidencia. El almirante Carrero Blanco iba todos los días a misa a la iglesia de los jesuitas de Serrano. En Madrid estuvimos en total año y medio, preparando la acción del secuestro de Carrero Blanco, que era lo más complicado. Era lo más complicado porque era una acción que interveníamos 14 o 15 personas en 3 comandos. Podía haber varios muertos. Era muy difícil, sobre todo la infraestructura, y lo que era difícil, hacer la acción y salir bien, ¿no? Hacer una acción suicida habría sido mucho más fácil. Haber matado a Carrero Blanco, si habríamos pensado desde el principio, pues Argala, por ejemplo, estuvo comulgando a la UDEL, podía haber pegado 2 tiros, no podíamos haber marchado tranquilamente. Cuando a Carrero Blanco le hacen presidente del gobierno, él sigue con la misma rutina, en la medida, porque era un hombre muy gris, no cambió nada su forma de ser de ser presidente de gobierno o antes de que era presidente de gobierno. Lo único que en vez de ir a misa pues todos los días, pues por, me figuro, por reuniones o por cosas, razones de su cargo, pues no iba. Aumentaron la escolta.
Y entonces, aunque estuvimos un par de veces para preparar la acción, no apareció. Y entonces se descartó el secuestro y se decidió ejecutarle. La información no solo resultó exacta, sino que se comprobó que a Carrero le acompañaba una escolta de dos policías, a veces tan solo uno. Sabíamos el recorrido que hacía Carrero, tanto para ir a la iglesia como para volver de la iglesia a casa, que siempre volvía a casa, a no ser que iría a algún consejo de ministros o alguna cosa. Entonces, si sabes el sitio, sabes la hora y por dónde tiene que pasar, pues lo de poner un coche era un poco para que tendría que pasar a disminuir la velocidad y nada más. Y luego por un sistema de... como se enciende una bombilla de contacto con un carro. O sea, las tonterías que se dijeron luego, que yo creo que esas tonterías vinieron más que nada porque les tocó, les cogió tan de sorpresa al régimen. No se pensaban que se podía atentar contra Carrero ni contra ningún ministro. Tenían una prepotencia tal que se pensaban que eran intocables, que dijeron que se había habido un técnico de la Legión extranjera en explosivos y tal y cual. Eso es todo mentira, o sea, poner una carga dinamita es un circuito, le das con un contacto, hay mil formas, ¿no? Luego también todas esas cosas vienen un poco por las razones interesadas que tuvo el Partido Comunista, el gobierno vasco en el exilio y tal, que como no se esperaban, no sabían nada de nada, no podían asimilar que una serie de gente joven o gente de ETA, que éramos, al fin y al cabo éramos críos, comparados con ellos, podríamos hacer algo que a ellos ni se les había ocurrido hacer, ¿no? Se puede afirmar que desde que ETA ratifica que Carrero visita regularmente la iglesia de los jesuitas en la calle de Serrano, hasta que salta por los aires el 20 de diciembre de 1973, la acción fue llevada puntualmente por esta organización. Mira, la explosión fue a la altura esta, porque paralelamente a este muro corre la calle de Claudio Coello, y entonces con la inercia del coche pasa limpiamente el tejado y tropieza en aquella esquina que se ve, pues que está rehecha después. Y luego ya cae en vertical hasta tropezar en el suelo. Y cae, pues la parte de atrás, que es más mullida, pues hizo de amortiguador, pero de todas maneras, bueno, pues quedó bastante deteriorado el coche. Las cosas hubieran sido de otra manera si la primera idea, que era secuestrarle, la hubieran conseguido. Desde el comienzo de la Operación Ogro hasta el nombramiento de Carrero Blanco como presidente del gobierno en junio de 1973, el comando que prepara la acción se dedica a organizar la infraestructura necesaria para el secuestro. No, realmente fue una conmoción política, pero que se pasó por este trance sin ningún trauma. El entierro del almirante Carrero Blanco, pues lo presidió el entonces príncipe don Juan Carlos, que fue por la Castellana, en el centro de la calzada, despegado de la presidencia del acto y expuesto a cualquier cosa si hubiera habido pues algún tipo de revuelto, de sublevación o de alteración grave del orden público. No pasó nada y vamos, creo que todos los que fuimos testigos de aquel hecho nos damos cuenta en definitiva de que la general del pueblo español estaba en calma.
femicidio cambió en cierto modo el curso de la historia de España, pero no el de ETA. La organización siguió exactamente igual después de la muerte de Carrero Blanco, y meses más tarde conocería una nueva escisión. La muerte de Carrero es el hecho fundamental para los movimientos de la oposición y para la preocupación del poder de la dictadura, que combinado unos con otros condujeron a lo que se ha llamado la transición. Tan pronto como me enteré de la muerte de Carrero, viajé enseguida a Estoril y convencí a don Juan para que tomara partido activo, que se pusiera al frente de una manifestación democrática, de la imposibilidad de continuar el régimen, enfrentándose por tanto con su hijo, con Juan Carlos. Aceptó y preparando estos movimientos que serían de apoyo a don Juan. Viajé mucho, con muchísima frecuencia a París, unas veces con don Juan, otras veces solo, y en esos encuentros de París muchas veces invité a comer en el Hotel Loti, en la Rue Castiglione, en la Place Vendôme, invité a comer tanto a Irujo como a Leizaola, con los que llegué a tener una buena amistad. El ambiente que se respiraba entonces, que era el final del régimen, estaba próximo y que había que construir una alternativa. Evidentemente fue un impacto tremendo por lo que tenía de catástrofe para desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista político, pues yo creo que el régimen no tenía posibilidades, y que Carrero, que era, digamos, un franquismo mucho más puro que el propio Franco, en fin, mucho menos. Es decir, si realmente se hubiera pensado seriamente en que a Franco le hubiera sucedido un régimen con Carrero, pues la catástrofe había sido inmediata. Ahora, por otra parte, creo que las cosas estaban ya de tal manera definidas en aquel momento que lo que hubo pues fue lo tremendo del suceso, pero insisto, desde el punto de vista humano, yo creo que políticamente ya el camino del régimen estaba trazado y ni Carrero vivo ni Carrero muerto pudieron influir decisivamente en él. Esto es una falta de prudencia por parte del almirante Carrero, que era de una representación política de primer orden en aquel régimen. Iba a unos lugares determinados, a una misa, todos los días, a la misma situación, y sin pensar que ya estaban pues, muchas gentes de aquel mundo bajo la vigilancia de sus adversarios o enemigos. Así es que fue algo que no contribuiría a que sucediera, porque no estaba protegido en la debida manera para salvar su existencia. Yo creo que teníamos la conciencia cuando estábamos en la cárcel de que no es que la muerte de Franco o la caída del régimen inmediatamente nos iba a poner en libertad, pero que mientras no hubiera la muerte de Franco íbamos a estar en la cárcel, ¿no? Y esto era como un sucedáneo. Bueno, pues por lo menos, si no ha sido Franco, por lo menos ha sido el segundo. Pero después, oyendo durante esa noche la radio pirineica, pues la verdad, se te caía el alma a los pies, porque era una cosa. Echevarrieta solía llamar a la radio pirineica la radio paranoica, ¿no? Y entonces era todo el tiempo llamando a la movilización y que estuvieran los ciudadanos alerta, porque podía haber un asalto de las cárceles contra los presos y tal, que era una cosa que nosotros no pensábamos que fuera a ser así. El atentado coincide en el tiempo con uno de los procesos más célebres de los últimos años del dictador. Se juzga a 8 dirigentes de las comisiones obreras, encabezados por 2 de sus dirigentes más caracterizados, que lo son además, del Partido Comunista, Marcelino Camacho y Nicolás Sartoriz. Pasará a la historia por el número de su sumario, el 1001, y una vez más producirá el efecto contrario al deseado. Mostraría al mundo la verdadera cara de aquel régimen. Fue de tal magnitud la petición de un calibre represivo tan grande que muchos países democráticos se echaron las manos a la cabeza al ver lo que una dictadura
era capaz de pedir a unos dirigentes obreros que solo pedíamos la libertad sindical y derechos como en cualquier otra democracia eran vigentes y como son vigentes en la actualidad. Llegamos al 20 de diciembre con una gran movilización internacional, con una movilización interna, una sensibilización de la sociedad a todos los niveles muy amplio, y se mantienen las peticiones, y justo en el momento de entrar en la sala del juicio, Carrero Blanco voló por los aires y el juicio pues tuvo ya un sesgo totalmente diferente a lo que es un juicio normal. Nuestros familiares fueron amenazados por las bandas de guerrilleros, pistolas en manos. En la sala del juicio no se pudo hacer un juicio normal. El fiscal en un momento se tambalea borracho y se cae del estrado. En fin, un espectáculo durante tres días, pero que al de una semana tuvo las consecuencias. Nos vinieron las condenas, no solamente las que nos pedía el fiscal, sino aumentadas, y en una situación ya de verdadera locura y demencia del régimen. En 1973, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián cumplía 20 años. Se había puesto en marcha por iniciativa de un grupo de comerciantes donostiarras que buscaban recuperar la pujanza turística de la ciudad, perdida con la guerra civil. Dionisio Pérez Villar fue el más destacado puntal de una empresa que enseguida obtuvo el beneplácito y alguna ayuda económica de la Dirección General de Cinematografía y del Sindicato Nacional del Espectáculo. Miguel de Echarri, secretario general de este último organismo, inicia aquí su colaboración en la organización del festival. El Ayuntamiento Donostiarra y la Diputación Guipuzcoana dieron también su apoyo. Bueno, el festival en realidad no se creó con unos fines culturales ni artísticos. Fue un grupo de comerciantes quienes lo crearon para mejorar la ciudad, para ampliar incluso el veraneo de Donostiarra, porque lo querían prolongar después de las regatas. Y salió bien el primer año, bueno, fue una cosa muy modesta, por supuesto, pero en cuanto a Madrid, en la época de Franco y compañía, vieron que aquí podía haber una mina de oro a nivel de sus beneficios políticos, se echaron encima de los comerciantes donostiarras, los echaron a todos, bueno, echarlos en ese sentido, los quitaron. Vino un secretario general desde Madrid, que fue Miguel de Echarri, que luego ya fue director muchos años después, y lo hizo a su imagen y a la imagen de que entonces podía tener la época aquella. El certamen consigue, tras superar una serie de dificultades, que la Federación Internacional de Productores le otorgue en 1957 la categoría de festival competitivo, equiparándolo en rango a Cannes, Berlín y Venecia. Ese mismo año, tras una etapa en la que la dirección no fue desempeñada por ninguna persona concreta, se nombra director a Antonio de Zulueta, quien consigue en 1958 el primer festival de relumbrón con la presencia de Alfred Hitchcock, King Vidor, Karel Simon, Anthony Mann, Jean Marie y Kirk Douglas. Zulueta deja el cargo una vez clausurado el festival de 1960 y tras una etapa dirigida por Francisco Ferrer, se dio paso a una dirección colegiada que solo duró un año. El festival, después de aquella temporada en la que se hizo cargo el Sindicato Vertical de Madrid, siguió por sus mismos cauces y fue un festival netamente elitista. Aquí al pueblo le era muy difícil entrar en el festival si no era en las localidades altas de pago. Después las personas que iban a las fiestas era una cosa totalmente cerrada. Solo iban los invitados del festival y todos los que venían de Madrid. Y aquí la gente de Donostiarra del pueblo casi no se enteraba del festival, la verdad. Se llega así, con irregular trayectoria, tanto en lo relativo a las celebridades asistentes,
como en lo tocante a la calidad de las películas, irregularidad que es una característica de toda la historia del certamen, a la gestión de Carlos Fernández Cuenca. Bajo su dirección se consiguen ediciones brillantes, aunque por lo general las películas seleccionadas tendían a una ambigüedad temática en la que no podían rozarse para nada los principios fundamentales del franquismo. Pues en vista de cómo estaba la situación política en España en todos estos años, hubo verdaderas deserciones de películas, de productores, de directores. Yo recuerdo el caso de Joseph Losey, que en dos ocasiones se le seleccionaron sus películas y él no aceptó ni venir como para presentar la película, que igual podía haber sido un estreno, en fin, con el apoyo del director, ni él ni su película. En dos ocasiones Joseph Losey no quiso venir. Y luego también está, en fin, entre otros muchos que ha habido en esos años, está el caso de Louise Rainer, la actriz, que fue muy curioso porque se le alojó, se le invitó a venir al festival, ella aceptó venir y se le pretendía alojar en el Palacio de Ayete. Louise Rainer, cuando se enteró quién había estado en ese palacio años atrás, se negó a albergarse en ese sitio, dice que no quería dormir en el mismo techo que había cobijado al dictador. En 1967 llega a la dirección Miguel de Echarri, quien ya había intervenido activamente en casi todas las ediciones anteriores del certamen y conocía bien sus entresijos. Organizando nuevos ciclos y proyectando en el Astoria las películas de concurso, conseguiría popularizar el festival. Hasta entonces, el pueblo donostiarra no terminaba de entrar en el festival, al considerar que era algo exclusivo de un determinado sector de público. Abierto el periodo de transición política, Echarri dejó el festival en manos de Luis Gasca en 1977, consiguiéndose, a pesar del boicot de las multinacionales, un certamen digno. Tierra de la Virgen del Coro, patrona de la ciudad, se convertía en basílica. En el programa se incluía una misa de rito bielorruso. La Trainera de las Artes se hacía este año con el triunfo en la regata más mítica del calendario vasco, la de la Concha. Ah!